En solo unos días, del 19 al 27 de agosto, la localidad toledana de la Puebla de Montalbán acoge la decimonovena edición del Festival de Teatro de la Celestina este año con un recuerdo muy especial además a una de las actrices más emblemáticas que interpreta este personaje, Terele Pávez. Este año la Celestina de la Puebla de Montalbán rinde homenaje a una de sus actrices más emblemáticas, Terele Pávez. Este año queríamos contar con su presencia. Y tristemente, pues no, no va a poder ser así. Eh, en el 2008, como bien ha dicho Luis, se le se les dio se le dio el homenaje del Premio Celestina y en el 2009 representó esta escena. En la decimonovena edición del festival, la representación se abre a escenarios nuevos para poner en valor el patrimonio de la Puebla de Montalbán duelos de leyenda que además estará en un marco incomparable como es el palacio de los condes de montalbán estaba cerrado ya hace unos años y hemos vuelto a abrir sus puertas porque eh, entendemos que nuestro patrimonio es tan importante que tenemos que enseñarlo las cuevas del pueblo seguirán ofreciendo un encanto especial con la puesta en escena de ocho obras de teatro diferentes Quiero decir, que son cuevas que llevan algunas siete, ocho años y debemos decir que se llenan siempre, entonces es imposible cambiarlas, no es que no queramos renovarnos, es que, es que la gente va buscando eso. ¿no? Un festival que se está convirtiendo poco a poco en una referencia nacional. El próximo año será la imagen de un sello de correos. Desde la Comisión Filatélica del Estado del Ministerio nos han autorizado que el año que viene uno de los sellos que se eh, realizan por parte del Estado sea el del Festival Celestina. Esto es un espaldarazo. En 2016, 35.000 personas disfrutaron de este festival, una fiesta que fue declarada de interés turístico regional en 2015.